Bienvenidos amigos, en el video del día de hoy PlayStation acaba de dar una enorme buena noticia para todos. Además de eso, más novedades y el rumor de que Grand Theft Auto 6 se retrasaría un año. Tenemos todos los detalles, no olviden suscribirse y activar la campanita. ¡Vamos a comenzar! Y así es amigos, comenzamos muy fuerte la semana y es que PlayStation acaba de dar una enorme buena noticia para todos y es que resulta que la demo del videojuego Stellar Blade va a estar disponible en PlayStation 5 totalmente gratis a partir del día 29 de marzo. Así es, 29 de marzo, este nuevo juego exclusivo de PlayStation lo vas a poder jugar y resulta además que el progreso de este demo lo vas a poder trasladar al juego completo una vez que este salga el próximo 26 de abril. Y es que de hecho la demo de este videojuego se había filtrado hace como unos 10 días, había habido un error, algunas personas ya lo pudieron jugar, hay grandes comentarios, la crítica fue muy positiva, vas a poder obviamente jugar el inicio del juego, por ahí algún jefe, no te voy a spoilear demasiado, sin duda apúntalo el próximo 29 de marzo, juégalo, pruébalo y yo creo que sin duda va a ser otro gran exclusivo de PlayStation como ellos nos tienen acostumbrados. Y amigos, si a ustedes les llama la atención el videojuego Cyberpunk 2077, déjenme les cuento que a partir del día 28 de marzo al día 31, vas a poderlo jugar totalmente gratis en PlayStation 5 durante 5 horas, en las cuales vas a poder hacer totalmente lo que quieras en este videojuego, que créanlo, vale mucho la pena, se ve bastante next gen, sobre todo lo que es la ciudad. Ya casi no hay bugs, yo tengo el juego completo, lo jugué bastante, no lo terminé porque al final me terminaron cansando un poquito algunas mecánicas del videojuego, pero sin duda si tú tienes pues como que esa pregunta de comprármelo o no comprármelo, vale la pena o no, 5 horas son más que suficientes para que tomes la mejor decisión. De cualquier manera yo siento que este videojuego va a terminar en PlayStation Plus en algún momento, pero mientras eso ocurre, pues aquí está 5 horas a partir del día 28 de marzo. Y amigos, desde hace un día o dos está circulando la versión de que Grand Theft Auto 6 se va a retrasar hasta 2026 o por lo menos finales 2025. Y bueno, a ver, ¿de dónde viene todo esto? Pues resulta que hay un medio que pues a veces dice cosas ciertas, a veces no, llamado Kotaku. Que bueno, ellos están diciendo que está habiendo muchos problemas de producción, que Rockstar está convocando a su equipo de desarrollo a que trabajen directamente en el edificio de Rockstar para agilizar la producción de este videojuego, que hay un sector que no quiere regresar a las oficinas, que prefieren hacerlo de manera remota, pero este es como que más lento porque tienen que ir juntando, digamos, lo que van desarrollando y esto hace pues que tarden más en que el título esté terminado. Recordemos que según la marca, este videojuego saldría por ahí de finales de este año fiscal 2024, es decir, saldría en los primeros 3 meses del 2025. Y bueno, a ver, es solamente un rumor y mi opinión es que no tiene ningún tipo de fundamento real. Es una mera especulación y yo sigo creyendo porque las especulaciones de ganancias de este año fiscal de Take-Two pues son como que muy certeras normalmente. Entonces yo creo que van a hacer lo que sea necesario para que el título esté disponible pues a principios del 2025. Aún así, pues yo creo que lo que importa es que el título cuando llegue terminado valga la pena, no tenga tantos bugs. Y pues, a ver, ¿qué otra cosa podía retrasar el lanzamiento de este título? Las filtraciones que vimos hace más de un año, ¿recuerdan eso? Incluso se mencionaba que tenían parte del código fuente de este videojuego, lo cual es bastante grave, por lo cual es probable que sí veamos un retraso en su desarrollo de este título. Aún así, habrá que esperar que Rockstar lo confirme o lo desmienta. Ojalá que durante junio en el Summer Game Fest veamos un nuevo tráiler, veamos gameplay real y todo esto nos daría indicios de cuándo podría llegar. De momento, como les digo, solo son rumores de que Grand Theft Auto 6 se retrasaría y pues bueno, hay que estar tranquilos. Si este video te gustó, te divirtió, te entretuvo, no olvides regalarnos tu poderoso like, compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Bye, suscríbanse.